en el capítulo de esta semana, le toca el turno al interior del BMW. Esta vez no son los asientos otra vez, sino que son las luces interiores, puesto que, como ya sabéis, tenemos las luces de serie, las luces estas incandescentes que se ven anaranjadas o amarillentas según como tú lo veas, pero que sí es cierto que se ven muy malamente. Por un lado, es cierto también que en un coche pues antiguo a veces quedan guays, pero para mi parecer he visto ya muchos cambios realizados de este tipo en los cuales se le ponen todas las luces interiores de color pues LED, o bueno, no de color, sino que se le ponen luces LED y todo esto cambia y no se ve este color amarillento, sino que se ven de un color pues más bien azulado o blanquecino o blanco directamente, puesto que puedes ponerle el color que más te guste. En este caso vamos a intentar que sean azuladas o tirando a blanco, ya veremos cómo quedan, puesto que ni siquiera he hecho pruebas. Pero bueno, quería que se viese cómo se veía el coche actualmente con las luces que trae de serie antes de comenzar con el cambio, eso sí, y con el vídeo para que veamos todos pues un poco cómo se ha hecho. Ya que si lo hago de día, pues sí, podemos ver las luces, pero no lo vamos a ver del todo bien. Ahora sí, vamos a pasar de día, comentamos un poquito qué luces tenemos y ya comenzamos también a cambiar esas luces y vemos el resultado. Bien, y ahora que ya es de día, pues ahora sí podemos ver un poco qué es lo que tenemos por aquí. Tenemos 6 bombillas T10, ahí lo tenemos, pues según necesita, pues ver un poco cuál es el tipo de conector. Luego tenemos bombillas de 39 milímetros de este tipo, pone SMD, pero supongo que tendrá otro nombre, no sé si son 5W5 o algo así, no lo sé, algo así era. Y luego después tenemos dos de 41 milímetros, si no me equivoco. Estas dos son para la parte trasera, la que van en los pilotos. Estas son para las que van debajo de los pies, así como la guantera. Y estas son para todo lo que vendría siendo pues los conectores, o mejor dicho, las bombillas de los plafones. Lo vamos a ir viendo ahora en el vídeo, puesto que yo tampoco lo sé. Es lo que más o menos he leído, he comprado lo que más o menos me ha parecido. Así que lo vemos en el vídeo y vemos cuáles son las que realmente nos harían falta y si me sobran o me faltan. Así que no os perdéis nada, y ya sabéis, como siempre, muy buenas, bienvenidos a Final Fix.
Bien, así que para la parte de delante, ya hemos visto, necesitamos 4 de 39 milímetros, 4 de 10, aunque bueno, hemos utilizado 3, ¿vale? Aquí quedaría la siguiente, pero claro, si viene en paquete de 2, nos hace falta pues esas 4. Aunque yo me he dado cuenta de que para el plafoncito este de aquí de en medio, ¿vale? Si son un poquito más cortas, casi que mejor. A mí no me acaban de gustar como quedan, luego pues haré un par de planitos para que lo veáis. Pero ya digo de adelanto que a mí tan grandes no me gustan. Me gustaría que quedase más tipo OEM, más disimulado. Aquí abajo en la guantera, etcétera. Así que verdad que guay, perfecto. Ahí perfecto. En lo de aquí de las viseras, perfecto también. Y bueno, vamos a la parte de atrás. Y vamos también, ya cuando hagamos la de atrás, hacemos también el lado de los pilotos. Y vemos las conclusiones un poquito y después esperaremos a que sea de noche para verlo también, pues cómo se ve en la noche, que es donde más nos interesa. Bueno, pues ya tendríamos todo terminado exceptuando las luces de matrículas, que como veis, pues en mi caso no las voy a poder enseñar, puesto que esto lo tengo pegado con silicona de esa tipo Sikaflex, la que se utiliza para los faros,
puesto que algún graciosillo pues se dedicó a robarme un par de veces los plafones LED y también me robaron los normales, no sé para qué quiera aquí los normales, pero bueno, me robaron ambos y ya digo, como me lo robaron un par de veces, pues al final lo que hice fue meterle silicona tipo Sikaflex y esto ya te digo a ti que el día que fallen pues va a ser un problema para sacarlo, pero al menos nadie más amigo de lo ajeno se lo va a llevar a su casa, a menos que me destroce la parte de trasera y destroce también el foquito. Por aquí vemos que se ha liado bastante a la hora de poner todos los foquitos de LED, pero ya estarían puestos. Ya tenemos esta parte de atrás terminada, que si habéis visto, pues bueno, hemos utilizado un poquito de cinta de tela tesa, simplemente para encintar más o menos los cables, puesto que estaban ahí un poco trambólicos, ¿no? Y por delante pues tenemos todo terminado, exceptuando de que si habéis sido un poco listos a la hora de ver el vídeo, habréis visto de que me ha faltado una bombilla. Y sí, me ha faltado una bombilla, así que finalmente he dejado la de lectura, las dos de serie, ya que pues bueno, no se utilizan nunca y en principio no me van a molestar que estén así. Si veo que tal, pues las compraré, que seguramente lo haga, porque cuesta 1 euro y poco dos bombillas. Y pues nada, las cambiaré fuera de cámaras ya no voy a dedicarle tiempo a esto. Pero mira, pues he hecho falta, así que en total nos hacen falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, T10, 7 bombillas como estas, 7 bombillas T10, si vais a hacer pues un BMW de estos. Luego hemos utilizado 1, 2, 3, 4... bombillas de 39 milímetros y luego hemos utilizado dos bombillas de 41 milímetros que quedan perfectas en la parte de los pilotos por detrás. Si además vais a hacer las matrículas, yo para la matrícula os aconsejo comprar el plafón directamente, lo venden en AliExpress, Amazon, 50.000 sitios, puesto que pues viene más cómodo a la hora de ponerlo, ya que es quitar y poner y no tienes que hacer ningún tipo de invento, sino creo que con 39 o 41 te sirve. No estoy seguro si 39 o 41, yo compraría 41, así que porque siempre puedes abrirla un poco más. Y ya está, ¿no? Ya sería todo lo que tenemos en el coche para poner de LED. Vamos a ver luego a la noche cómo se ve. Y veis que he quitado esta tapita de aquí, que va justo por ahí atrás. Esto nada, tiene un par de pins por aquí y lo he quitado porque pues está asqueroso, así que vamos a tapizarlo, la ponemos y ya terminamos vídeo. Y bueno, pues así es como se quedaría. Ya habéis visto que queda bastante guay. Y yo creo que con eso terminamos por hoy. Otro día pues igual nos liamos con este trocito de techo que está medio descolgado. Igual ya no lo grabo porque sería lo mismo que hemos hecho allí, pero a lo grande. Y estoy pensando en descolgar pues el trocito de aquí, de la goma. Y entonces pues lo mismo, descolgar la goma un poquito y pegar el techo. Lo mismo con este tipo de cosillas, que como veis pues están aquí un poco abiertas, y es básicamente hacer lo mismo.
la despegas, le metes un poco de pegamento de contacto y la vuelves a pegar. O sea que tampoco, siempre digo, pues si es lo mismo, ¿para qué nos vamos a estar repitiendo? Espero que te haya gustado este vídeo. La verdad es que mola como queda. Ya veremos por la noche. Un saludito y venga, hasta luego.